Nosotros estamos aportando para el cambio el recibir alumnos en nuestras instalaciones, enseñarles la empresa y ser el ejemplo viviente de cómo con interés y con motivación se puede crear una empresa en tiempos de crisis. Yo aporto menús reducidos entre semana al mediodía y luego tapas gratis a partir de las 12 del mediodía todos los días, con la idea de aumentar un poco el consumo entre semana. En NAS hemos viajado alrededor de todo el mundo para traernos la ilusión y el conocimiento sobre el emprendizaje. Estamos aportando a la sociedad nuestro tiempo y nuestra ilusión para que todo el mundo que quiera crear una empresa sepa que lo puede hacer fácilmente y muy acompañado. Bien, nosotros aportamos nuestros humildes conocimientos con el ánimo de difundir ciertas parcelas de la cultura a un sector de la población adulta muy deseoso de saber y de aprender todo aquello que en determinado momento de su vida no pudieron completar o que sencillamente se ha convertido en una afición. El Departamento de Educación del Gobierno de Navarra tenemos una formación específica con unos espacios de emprendimiento en la que el alumnado podrá encontrar ayuda con personas externas que le darán un asesoramiento, una ayuda técnica, contactos y posibles vías de financiación. Pues bueno, frente a la crisis, imaginación, ilusión, ganas de trabajar y sobre todo nosotros como carniceros nos hemos agrupado. Hemos hecho una central de compras y nuestro objetivo está claro que es reducir costes para que el consumidor pues tenga los productos mucho más baratos y más asequibles.